Yo creo que lo que han sido estos 12 años, pues resulta bastante evidente. Me refiero a estos 12 años de trabajo en esta casa universitaria. Una casa que forma parte de una gran tradición. He tenido la suerte de ser alumno durante bastantes años en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca se fundó por los Reyes Católicos por 1490, pero la llamada Academia Salmantina, Salmanticensis, funcionaba ya desde el siglo XIII. Allí, en esa universidad, sobre todo, aprendí qué significa formar parte de una tradición. Por eso hoy quisiera referirme a dos conceptos, dos valores que me parecen fundamentales a tener siempre en cuenta. Uno, el valor de la identidad y otro, el valor de la institucionalidad. Creo profundamente en esos valores y creo que cuando en la vida privada o pública, en la vida académica o política, falta la identidad y la institucionalidad, estamos siempre al principio de la carrera. Todo está por hacer cuando no hay identidad. La identidad católica de esta universidad es la garantía de que será fiel a su primera inspiración. Ojalá que los avatares de la política nacional sepan respetar las identidades de aquellos que, teniendo diversas formas de pensar, no renuncian a pensar. Una universidad, a mi juicio, se define no porque enseñe cosas, algo tendrá que enseñar, pero sobre todo se define porque enseña a pensar, a ser crítico ante la realidad y a ser crítico ante la pobreza y a ser crítico ante toda situación humana que nos quita la dignidad. Ojalá que esta universidad, como todas las universidades católicas del mundo, sepa hacer a la sociedad ecuatoriana este aporte liberador. Ojalá que los profesionales que salgan de esta casa, aparte de llevar a Jesús en el corazón, sepan llevar en su cabeza la exigencia de una vida comprometida. Y en cuanto a la institucionalidad, creo que eso es lo que garantiza el paso tranquilo de las manos de Luis Miguel a las manos de Pepe. Me parece que la institucionalidad nos libra de la venalidad. Es el signo de un trabajo continuado y bien hecho. Querido Luis Miguel, en nombre de la Iglesia, me siento muy feliz de poder participar de esta tutela de la Iglesia Católica sobre esta Universidad de Loja. Ojalá, querido Luis Miguel, que allí donde vayas sepas amar y trabajar como lo has hecho en Loja. Vas a un sitio hermoso, a las orillas del Tíber. Allí donde la civilización y la iglesia encontraron sus más hermosas raíces.
vas a una ciudad profundamente católica y universitaria. Y estoy seguro que fiel a tu vocación, serás fiel a tu identidad y sabrás descubrir los valores sociales y comunitarios por encima muchas veces de tus intereses personales. Un buen cristiano es el que sabe amar a Dios y amar al hombre y amar la vida y la libertad más que la propia vida. Ojalá que este sea tu alimento a orillas del Tíber, cuando entre birra y birra y pasta chuta y pasta chuta sientas las nostalgias del Zamora y del Malacate. Haber entregado tu vida a una identidad clara y haber entregado tu vida a una institución clara también te hace claro a ti mismo. Siempre sembrarás claridad en el corazón de las personas porque esa ha sido tu vocación y tu experiencia durante todos estos años. La institucionalidad es la que nos garantiza la continuidad a todos, de los padres a los hijos, de los políticos a los estadistas. Un político es el que piensa cómo solucionar los problemas a lo largo de este año. ¡Qué dolores de cabeza del presupuesto! Pero un estadista es el que sueña con un país. ¿Cómo será un país dentro de 30, 40, 50 años? Trabajar por la institucionalidad es un compromiso político, pero es un compromiso social, es un compromiso humano y es un compromiso creyente. Hoy esta casa se asienta no sobre el carisma de una persona, se asienta sobre la institucionalidad de una comunidad educativa amplia, formada, enraizada, ética, profundamente creyente. Esa es su garantía y ojalá que no la pierda nunca. Querido José Barbosa, yo creo que llegas al rectorado no solo en un momento maduro de tu vida, donde vas a verter aquí toda la experiencia acumulada, sino también en un momento maduro de la institución. Todos sabemos de tu buen hacer, de tu profunda espiritualidad creyente, pero también de tu rigor como hombre de pensamiento y como hombre de ciencia. Que Dios te bendiga y te dé esta capacidad de luchar por Loja y para Loja, por una universidad que sea católica y universal, que libere a los jóvenes de sus propias ataduras y demonios, que les abra la mente y el corazón a un compromiso siempre mayor. Querido Luis Miguel, que la beata siempre Virgen María, reina y madre del cisne, te acompañe siempre, te dé su amor y su calor. Y a ti, querido Pepe Barbosa, te conceda la sabiduría, sedes sapiencia, que te haga ser un buen rector. A todos, gracias.